hace poco se conoció que se radicó un proyecto de ley en el Congreso de Colombia que pretende prohibir plásticos de un solo uso en Colombia para 2030. ¿Cuál es la posición de Acoplásticos frente a este tipo de pretensiones legales? Pues nosotros creemos que lo que hay que hacer es realmente resolver el problema y este tipo de medidas no lo resuelven. Son un porcentaje muy pequeño de los residuos que se generan y esto de alguna manera está distrayendo a los consumidores, a la ciudadanía, a los entes reguladores del verdadero desafío que es avanzar efectivamente hacia una economía circular, aumentar sustancialmente las tasas de reciclaje. Para aumentar sustancialmente las tasas de reciclaje, esto no lo va a conseguir. Lo que necesitamos hacer es, primero, ecodiseño de los productos; segundo, separación adecuada de los residuos en los hogares; tercero, recolección selectiva en los municipios; cuarto, un esquema tarifario más adecuado que premie a las familias o a los edificios o a los centros comerciales y demás que separen adecuadamente sus residuos; cambiar el esquema tarifario para no premiar por la cantidad de toneladas que se lleva a los rellenos sanitarios a las empresas de aseo; promoción de emprendimientos, descuentos tributarios y recursos para las empresas o los emprendedores que desarrollen nuevos negocios en el reciclaje de los materiales; promover en los consumidores que valoren los productos sostenibles, los productos reciclables, los empaques que se puedan nuevamente integrar al ciclo productivo. Entonces creemos que ahí está la solución. Estos son algunos distractores que realmente no van a hacer un cambio. Y lo que nosotros consideramos es que para avanzar realmente hacia una economía circular hay que tomar este tipo de decisiones que son más difíciles.